UPyD ya sabéis que es un partido donde nos sentimos representados por todos nuestros cargos electos, como decimos repetidamente aquí en UPyD Cataluña, sean de Madrid, sean de Valencia, sean de Euskadi, se preocupan por el resto de los españoles. Los diputados de UPyD no son diputados de su circunscripción provincial, sino que son diputados nacionales. Es más, no solo de los votantes de UPyD, sino de toda la ciudadanía. Y más en estas europeas, donde hay circunscripción única, y todos los eurodiputados se preocupan por los intereses de los catalanes. Ya hemos iniciado una precampaña, estamos en la calle cada semana, también hay carteles y por internet, con el eslogan «En Europa contra la independencia». Alargando el mensaje que nos sirvió también de eslogan en las autonómicas. Ser molt importants i serà molt important el període que s'obrirà després d'aquestes eleccions. Nosaltres volem lluitar perquè la Unió Europea tingui institucions amb les atribucions suficients per crear una federació de nacions unides amb un projecte integrador. No volem que la Unió Europea sigui una societat de països que estan allà per defensar els seus interessos particulars. Volem crear un espai lliure, solidari i de progrés per al que seran més de 500 milions de persones, ja es diu aviat. Necessitem més poder pel Parlament Europeu, necessitem un govern i un Parlament Europeu autèntics. Un Parlament que estableixi un catàleg de competències clares per al govern federal i també de competències per a les nacions que ho integrin en tots els àmbits administratius. És molt important desenvolupar una consciència europea, una consciència europea que es basarà en els tractats i en la Carta de Drets Fonamentals. Una Europa que estigui harmonitzada fiscal i financerament, no només una Europa harmonitzada monetàriament. Volem un mercat integrat de deute, això és una cosa que ens fa molta falta i ho hem vist amb aquestes últimes crisis dels països del sud. La importància que té això. El que preocupa molt a la ciutadania, tant espanyola com europea, és tot el que té a veure amb corrupció, malbaratament, etc. Volem una Europa que es pugui lliurar d'aquestes amenaces establint controls per avaluar tot el que siguin polítiques d'inversió, sobretot les polítiques d'inversió que tenen a veure amb infraestructures, que són molt importants, i que passin inspeccions i estudis solvents de viabilitat, d'impacte social, econòmic, etc. En què ens enfrontem a aquest gravíssim problema en les portes d'Europa, com és la revolució secessionista en Crimea, queda más evidente que nunca el problema energético que tiene Europa. Tenemos que tener una política energética común, tenemos que buscar fuentes de energía para Europa, no podemos seguir siendo rehenes de países que tienen grandes recursos naturales, pero que no, por desgracia, no suelen ser países muy democráticos y además nos mantienen muchas veces en vaivenes que no podemos ya soportar. Tenemos que tener una política energética común con valoraciones que no sean apriorísticas ni ideológicas de todas las posibles fuentes de energía para Europa, cualquiera que sea ellas. Otro tema que nos importa muchísimo es todo lo que tiene que ver con la crisis económica y la mantenencia de los derechos sociales de los trabajadores, etc. Sobre todo ahora en estos momentos en que tenemos tantos jóvenes que están fuera de nuestras fronteras buscándose la vida en Europa. Creemos que es muy importante que haya políticas desde Europa de empleo que contemplen la posibilidad de empleo de todos los ciudadanos europeos en cualquier lugar de Europa, lo mismo que programas de formación que sean para toda Europa.
a la vez que pensamos que se tiene que buscar un tipo de sistema para que esas personas que se desplazan puedan seguir cobrando las prestaciones que tengan en cualquier lugar de Europa también. Vamos a impulsar la creación de una seguridad social europea, vamos a impulsar una inspección de trabajo también, en lucha siempre contra la precariedad laboral que nos amenaza. Queremos una igualdad sanitaria para todos los europeos, con acciones, por ejemplo, pues como una cartera mínima de prestaciones para todos los ciudadanos en atención primaria. Un común para toda Europa, con conciencia de lo que ocurre en las fronteras de los países miembros, que, como hemos visto estos días, parece que no sé, que hay representantes políticos que no saben muy bien dónde empieza y dónde acaba el país. Tenemos que tener representantes, personas responsables que tengan una idea cabal de la problemática de las fronteras, que se desplacen, que conozcan lo que suceda, lo que está sucediendo y además que conozcan el drama humano que se produce en estas fronteras. Con esta idea de Europa queremos que Europa además sea un ejemplo para tantos países que aún en estos días viven conflictos terribles que causan muchísimas bajas, que tienen que ver con conflictos religiosos, conflictos étnicos, ideológicos y nacionalistas. Precisamente en la cuestión nacionalista nosotros hemos sufrido mucho en este país, pero eso también nos va a permitir ir a Europa con unas armas, las armas del conocimiento de lo que sucede, y esto es lo que nos va a permitir ayudar a luchar contra los enemigos más graves que tiene ahora mismo la Unión Europea, que son el euroescepticismo, la xenofobia y estos mismos nacionalismos. Nosotros estamos viviendo conflictos, este año los vamos a tener aquí presentes, pero tenemos un mensaje optimista. Estamos seguros de que esto es una situación que va a terminar pronto, aunque nos vaya a traer muchos problemas de momento. Pero pensamos que todo esto se va a disolver cuando desde Europa se establezcan esto que estos días se ha comentado tanto, de las líneas rojas. Nosotros sí que pensamos que hacen falta unas líneas rojas muy claras, unas líneas rojas intraspasables, que evitarán esta desintegración y esta amenaza. En resumidas cuentas, creemos, estamos convencidos de que todo esto va a acabar cuando desde la Unión Europea se actúe con convicción y también con firmeza en defensa de los valores sociales y democráticos de Europa.